Queridos hermanos y hermanas, de nuevo, aletea la alegría de la Pascua. Todavía nos llega al oído y a los ojos la certeza de Cristo resucitado. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, de los versos 9 a 15. Después de resucitar, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando amamos a alguien, hablamos de él. Cuando estamos fascinados de un lugar, de un acontecimiento, lo comunicamos y hablamos de él. Y si estamos realmente felices con la resurrección de Cristo, que es a la vez la resurrección nuestra, Pascua, o sea, paso de una situación a otra mucho mejor. Así como en el Evangelio hace pasar a estos discípulos que estaban tristes, desconcertados, llorosos, los hace pasar al gozo, a la alegría. Y ellos entonces van a contar tanta belleza. Que nosotros, Señor, en esta Pascua nos convirtamos en discípulos, en apóstoles tuyos. Que hablemos de ti. Que no solo creamos a nivel individual, sino que hablemos de ti. Que sepamos compartir la alegría de saber que tú realmente estás cada día en nuestra existencia. Que podamos realmente proclamar sin lugar a dudas, como decía aquel sabio y místico Teilhard de Chardin: tú, Señor, eres verdaderamente mi Dios y mi Señor. Nos bendiga y nos guarde el Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.